Bueno, del tenor del proyecto claramente se ven términos realmente injuriantes, una tinta cargada de odio prácticamente hacia personas, inclusive que tienen dilatada trayectoria dentro del municipio. Pero en primera medida el proyecto se divide en dos partes. Uno es la hipotética violación del artículo 20 de la ordenanza 55-59-22 y por el otro lado hablan de la idoneidad de la señora licenciada Mosé. En primer término, quisiera claramente leerlo porque parece que han leído parte del articulado con respecto al artículo 20, donde habla de cuestiones de unión convivencial. Pero como bien ha sido citado en el proyecto, el artículo 509 del Código Civil, claramente ya que han citado jurisprudencia en el proyecto, dentro de lo que es la opinión de Alterini, que por supuesto son grandes juristas dentro del marco normativo, habla principalmente, aparte de lo que expresa nuestro Código Civil con respecto a la unión convivencial, que efectivamente anterior a la modificación no tenía una contemplación directa, habla de que el punto fundamental es la cohabitación. Y como sabemos todos, si bien podemos reconocer una situación afectiva que existe entre el intendente y la señora Mosé, claramente no conviven. Tenemos una empleada municipal que convive en una ciudad distinta, y un intendente que convive y vive en esta ciudad de Carlos Paz. Entonces, al caer esta situación de la unión convivencial, que claramente lo establece el artículo 509, toda esta presentación, por supuesto que para los medios periodísticos, no explicando claramente la terminología de este articulado, por supuesto se va desgranando con un concepto equivocado de lo que es la unión convivencial, cuáles son los requisitos fundamentales. Y por supuesto que lo hemos establecido claramente que es, no lo decimos nosotros, ¿no es cierto? Lo dice claramente la doctrina y la jurisprudencia con respecto a la cohabitación. Por supuesto que después dentro de este mismo artículo podemos hablar de lo que son agentes, funcionarios, que como bien expresan algunos motivos que tienen que explicarlo específicamente, porque vuelcan jurisprudencia, también se olvidan de la parte donde tiene que haber dependencia de su cargo y por el organigrama interno, claramente la designada directora no está dentro de las obligaciones directas y a cargo del señor intendente municipal. Por lo tanto, teniendo en consideración lo expresado, lo que ellos manifiestan como una situación concreta, que es la unión convivencial, en los hechos no existe. Al no existir, no existe una violación de esta ordenanza con respecto a la ética en la función pública. Por otro lado, señora Presidenta, vamos a la terminología utilizada y que realmente creo que es inapropiada y entiendo que ojalá la damnificada accione directamente contra los que han firmado este proyecto, porque claramente atenta contra su decoro, su dignidad, su idoneidad, en lo que se ha referido con respecto al proyecto. No quiero dejar de pasar de lado que es una empleada municipal que ha sido designada en el 94 por el doctor Conde, ha pasado por las diferentes administraciones de las mayores, Felpeto también, el padre de la autora, la autora de este proyecto la ha contratado también, y por supuesto en la gestión de Esteban Avilés y Daniel Gómez Gesteira, respetando la institucionalidad como empleada municipal, como contratada y designada en el 2015 como empleada municipal. No quiero dejar de pasar algunos párrafos con respecto a lo que es los considerandos de este proyecto, que realmente son alarmantes en la terminología, en la tinta empleada hacia una persona. Habla que el decreto, advertimos una vez más el cinismo con que nos tiene acostumbrados desde hace más de una década la gestión comunitaria al expresar en esta oportunidad licenciada Isabel Mosé es quien reúne los requisitos profesionales de idoneidad necesarios para desempeñar el cargo. Que de acuerdo a lo que publica la red social y hacen una descripción de los parámetros que tiene la profesional. Es decir, que Juntos por Carlos Paz tiene la vara mágica de determinar quién es idóneo y quién no. Y es realmente alarmante la posición de determinar. Ellos parecen un tribunal de determinar quién es idóneo y quién no. No solamente eso, expresa en una parte de la designación que claramente se ha priorizado al momento de su designación no su profesionalismo y idoneidad, sino su relación personal con quien la ha designado. En efecto, es público y notorio lo que expresa. Claramente, señora Presidenta, lo que están atentando es contra una persona del personal municipal, como bien lo ha expresado, del 94 hasta la actualidad, donde ha desempeñado cargos de subdirectora, ha tenido una carrera administrativa notable dentro de la administración, inclusive ha tenido algunos premios, reconocimientos por la tarea desarrollada,
Y este cargo, en el cual hoy están diciendo que no es idónea la directora, ya lo viene desempeñando en el 2019. Es decir, que este proyecto, que en la última parte, mire usted que hasta en el propio proyecto no entran en duda. Es decir, que ellos primeramente, ante los medios, ante la prensa, ante la gente, dicen, señores, viola el artículo 20 porque el artículo 20 establece que no se puede nombrar a gente, bla, 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 bla. Pero después el propio considerando dice, más allá de la supuesta legalidad en la que seguramente se amparará el oficialismo, los reproches de esta bancada minoritaria son referidos a la idoneidad, el profesionalismo y la ética y la que todas luces tornan ilegítimo el nombramiento. Ahora, señora presidenta, si tenemos una empleada municipal que ha sido designada como directora, en el 2019, ocupando varios cargos, subdirectora, directora de esto mismo, no estamos hablando del desempeño de otra actividad distinta, sino lo que estamos hablando es el desempeño desde el 2015 como directora de modernización y gestión y calidad. El mismo decreto del cual se le reconoce la misma actividad que hoy está desempeñando, es el mismo decreto que ha sido firmado. Por lo tanto, señora presidenta, creemos fundamental que está bajo el régimen de la norma establecida, no es una faltante, una norma ética, y lo que más tiene en llamar la atención es quienes, en algunos casos, son los que hablan de idoneidad, son los que después por su padre ocupan cargos en legislatura, son designados a dedo, y por tanto tienen la responsabilidad y tienen el tupé de decir un bloque, en este caso, decir quién es idóneo y quién es no para ocupar un cargo. Cuando una persona que ha pasado desde la administración de su nombramiento como contratada de empleada municipal y ha sido designada no solamente hoy, sino que tiene un cargo, este mismo cargo, de hace más de 4 años desempeñándolo excelentemente dentro de la administración pública. Entonces, tener el tupé de identificar con el dedo quién es idóneo y quién no para realizar un tipo de actividad realmente es llamativo. En algunos casos son universitarios, con magíster, y realmente no realizan su actividad profesional como la tendrían que realizar y eligen otras opciones, porque la idoneidad está dada por la capacidad en los hechos, en una situación de hecho que se va realizando y aprendiendo. Muchos de nosotros, por más que tengamos un título universitario, si nos presentamos muchas veces en un tipo de actividad dentro del municipio, seguramente por la calidad y la idoneidad que tienen quienes trabajan dentro del municipio van a conocer más y mejor que nosotros. Por lo tanto, señora presidenta, entiendo prudente y establecer claramente que no hay ninguna violación en el decreto emanado del señor Ejecutivo Municipal y tampoco hay una falta de idoneidad porque ya lo ha demostrado con creces en su participación dentro del municipio la señora directora.